Bueno, pues un saludo, ahora sí, amigos y amigas, muchísimas gracias por la compañía, por la presencia y también muchísimas gracias por la compañía a esas muchas personas que pues están no presencialmente, sino pues en sus respectivos lugares, pero sintonizando en directo este espacio nuevamente en San Borondón para la libertad de expresión y nuevamente pues... ¿Quién lo iba a decir? Que íbamos a estar repitiendo cada pocos meses actos, debates, expresiones de repulsa por una justicia con mucha arbitrariedad y una justicia que no hace nada para extirpar ese fascismo que anida, ¿no?, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Bueno, pues Anticapitalistas Canarias impulsado, ha organizado este encuentro que viene a ser pues para la libertad de los seis de Zaragoza contra la represión y la ley Mordaza. Insistimos, nosotros desde el Centro de la Cultura Popular Canaria pues añadimos contra el fascismo que anida en ciertos poderes y fuerzas del Estado, ¿no? Muchas gracias por... agradecimos al público, pero lo hemos agradecido a nuestros amigos y amigas de la mesa, gente muy joven, algo que para nosotros es muy esperanzador y siempre nos gusta subrayarlo. Será Natalia Mantecón quien dirija un poco este cotarro y vaya pues coordinando las intervenciones y luego pues al final yo misma si sí puedo acercar el micrófono a quienes quieran participar y aportar y discutir y lo que sea, ¿no? Y ya si tú te parece, Natalia, pues nos presentas como debe ser, pues los nombres a quienes representan y al orden, en fin, lo que tú quieras, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Genial, pues hola. En primer lugar, de nuevo, agradeceros a todas, todes y todos vuestra asistencia a este acto realizado, como ha dicho mi compañera, en apoyo a los seis de Zaragoza, unos jóvenes que atraviesan un duro proceso que ha durado 5 años desde que se produjeron los hechos. Hoy contaremos con un directo de Francisco Aijón, o Francho, que es el padre de Javichu, y nos ayudará a profundizar un poco más en este caso tan injusto y a entender cómo se ha llegado a este momento actual. Después de esto le seguirá Beatriz Palmés, que es abogada y mediadora, y nos hablará de la represión y de los aspectos más jurídicos como la ley Mordaza. En la mesa también están Víctor González Cabrera, que es miembro del Secretariado Insular de la Intersindical Canarias, y Ancor García Álvarez, que es activista social y militante de Anticapitalistas. Así como breve introducción al caso y para contextualizar un poco, tal y como comentaba, 5 años después la injusticia continúa y el Tribunal Supremo mantiene las penas de prisión y condena a 4 jóvenes de Zaragoza de 4 años y 9 meses. El delito, manifestarse contra la extrema derecha. Este hecho se remonta a enero de 2019, cuando se realizó una manifestación en Zaragoza en contraposición a un meeting que realizó el partido de ultraderecha Vox, que en ese momento lanzaba proclamas racistas, xenófobas y en contra del colectivo, entre muchas otras. La Policía Nacional cargó contra los manifestantes y se produjeron algunos incidentes en la Universidad de Zaragoza. Un rato después de los altercados, la policía detuvo de manera totalmente aleatoria a algunas personas en bares de los alrededores, entre las que estaban los 6 condenados. Durante todo el proceso judicial, la acusación no ha aportado ningún tipo de prueba gráfica de la implicación de las jóvenes en cuanto a los incidentes. Tan solo cuentan con el testimonio de miembros de la policía, que ha caído en varias contradicciones en la declaración del juicio. Además de esto, el juez rechazó como prueba las imágenes de las cámaras de seguridad de la universidad en las que no se apreciaba que hubiera participación de dichas personas. Aún así, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a 4 jóvenes de los 6 a 6 años de prisión y a los otros 2 a cuantiosas multas. Posterior a esto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lejos de detener esta barbaridad, incrementó la condena a 7 años de prisión y ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha fijado las penas en 4 años y 9 meses. Una vez más, denunciamos la represión ejercida por la policía y la judicatura, además de los gobiernos que crean y mantienen normas como la ley Mordaza. En estos casos, el objetivo no es solo golpear a activistas y militantes, sino mandar un aviso a las compañeras de lucha para que nos dejemos de movilizar. El compromiso con la libertad y la igualdad llevó aquel día a manifestarse a esos 6 jóvenes
que salieron a las calles de Zaragoza a reclamar respeto para todas, todos y todes, frente a quienes insisten en sembrar el odio y el miedo. Y justamente por eso, ayer y hoy, volvemos a exigir libertad para los 7 de Zaragoza. Bueno, os dejo con Francho. Hola, no sé si se me oye bien. Vale, es que yo me veo con retardo dentro de la imagen en YouTube. Así que voy a dejar de mirarme ahí, que si no me... Vale. Pues nada, gracias por invitarnos a pues eso, y por desarrollar este evento, esta conferencia sobre este caso, ¿no? El caso de los 6 de Zaragoza, que incluye, por supuesto, a mi hijo, a Javichu, y a otros 5 más, 2 menores que bueno, que ya digamos que saldaron con cuantiosas multas la primera condena, y luego, pues, mi hijo y los otros 3, que como eran en ese momento mayores de edad, empezaron este calvario, ¿no? Como bien has explicado, esto se inicia hace 5 años. Sufrimos eso que llaman la pena de banquillo, que es esta terrible espera de 5 años, que empieza siempre con la primera mala pregunta, si no puede pasar nada, ¿no? Piensas y lo crees sinceramente, aunque ya, bueno, tanto la madre de Javichu como yo, pues hemos estado en movimientos, hemos militado y bueno, pues no te crees que alguien completamente inocente pueda pagar, y menos con tanta saña y sin ningún tipo además de posibilidad de remediarlo, ¿no? Nosotros cuando iniciamos la campaña, bueno, disculpad, estoy en casa, viene mi pareja con mi perrito. Y bueno, cuando empezamos la campaña ya había transcurrido la primera pena, ¿no? Por lo menos las familias activamente no habíamos estado todavía o no teníamos claro que lo que estaba sucediendo era exactamente un caso de represión. Pensábamos que, tontos de nosotros, que dentro de lo malo habíamos tenido mala suerte con el juez, pero que era imposible que los condenaran a, pues eso, penas máximas, ¿eh? Porque son 2 penas de 3 años máximas, hasta los 6. Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón incrementó un año, y como bien has dicho, pero además lo hizo desoyendo e inadmitiendo una prueba. O sea, nosotros cuando en primera instancia el juez nos rechaza el vídeo donde se ven a las personas que lanzan objetos y ninguno de los 6 está ahí, o nos parece que eso es así, él ni siquiera contrata a un perito, sino que directamente desecha el vídeo, porque como él tiene, digamos, unas dotes audiovisuales jamás vistas en la judicatura, aparte de un pasado, por apellido digo, un pasado de tribunal de orden público que tenía su padre, la misma audiencia provincial, bueno, pues con estas dotes audiovisuales el señor juez Carlos Lasala desecha o deshace cualquier posibilidad de que ese vídeo pueda entrar o pueda tenerse en cuenta dentro de la sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón directamente, aunque hacemos un peritaje pagado por las familias y donde los directores de cine, que son directores de cine los que hacen el peritaje, confirman que ninguno, aunque es verdad que la imagen es borrosa, pero se puede confirmar que ninguno de los 6 están en el foco que lanza objetos, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón decide que, bueno, bien, puede ser verdad, pero ni siquiera van a molestarse en verlo porque, aunque no estuvieran ahí, podrían estar fuera del foco. Esta explicación la resalto mucho porque para mí resume el verdadero kit de todo esto. O sea, mi hijo
ya iba a ir a la cárcel desde el momento en el que entró, seguramente ya en la cárcel. El proceso se puede explicar, o ellos lo pueden explicar, gracias a que la ley les ampara. Y este es para mí el gran problema, que no es tan sorpresivo que un gobierno de derecha, digamos, cierto tufo al franquismo, venga con una ley que no solo la Mordaza, sino todo ese pack de leyes que incluyen, pues, poder condenar a una persona que está dentro de una manifestación donde suceden hechos violentos, que es lo que arrastra a la condena de mi hijo, pero sorprende más que después de dos legislaturas de gobiernos de izquierdas todavía esa ley siga plantada para que señores jueces con apellidos de padres de jueces de tribunal de orden público y antes policías que siguen todavía, pues el otro día había uno con una riñonera donde se veía ¿no? esa cruz de Borgoña que llevan presumiendo tanto tiempo como algo y que ya está considerado como un elemento de fascista y de ultraderecha por la propia policía. Bueno, pues esos policías y esos jueces pueden hacer lo que hacen porque hay una ley que les ampara. Es el mundo al revés. Se supone que las leyes tienen que amparar al ciudadano. Se supone que mi hijo entró siendo inocente y que se tenía que demostrar su culpabilidad. Se supone que la palabra de un policía, alguien bueno, en fin, bueno, cuando publicas cosas en Twitter y más en este sentido, podéis imaginar la cantidad de haters emborrachados de razón que vienen a insultarnos, básicamente, ¿no? Pero muchos de ellos, cuando el último tweet que publiqué sobre la comparación de la condena de Dani Alves y la de mi hijo, insisto, son penas máximas sin ningún tipo de pruebas. El cómo un tipo, si reúne 1 millón de euros, puede salir y mi hijo, ni aun con esa, seguramente. Bueno, cuando proponemos que esto es una. En fin, es inadmisible, pues siempre hay alguien que te dice, bueno, ¿y por qué hay que creer, ¿no? a la mujer víctima de violación de Dani Alves y no a los policías, ¿no? Me vienen a decir esto, ¿no? Y digo, hostia, pero me la dejan votando, pienso, ¿no? Porque ya hace tiempo la Comisión Venecia, que es digamos, la auditora de los derechos humanos dentro de la Unión Europea, explicó que esa ley es potencialmente represiva precisamente por eso, porque la palabra de la policía en una democracia no debiera estar por encima de la de un ciudadano, porque efectivamente si no se potencian las indefensiones de la ciudadanía, ¿no? Claro que no puede ser. Cuando el propio ciudadano español no entiende que esto no puede ser, es porque parece que no hay una suficiente pedagogía. Contra esto es muy difícil seguramente desandar, no lo sé, pero me sigue preocupando que los latiguillos políticos de quienes pueden cambiar esto, se gesten con, pues eso, o se queden solo en eso, en nombrar la ley Mordaza y no decir todo lo que hay detrás de la ley Mordaza, todo lo que ampara la ley Mordaza y todo lo que sufrimos nosotros, las compañías de Chichón, gente de La Pah, Adri hace no mucho, casos y más casos, Dani Gallardo, casos y más casos de personas, Hassel. De personas que siguen siendo encarceladas y seguirán siendo encarceladas, no solo porque la ley les ampara, que también, sino porque nadie en este país se ha dedicado a fiscalizar adecuadamente a la policía y a la judicatura. Bien, esto es hasta aquí todo lo que puedo soltar porque estoy harto, porque ahora nos vemos con la, posibilidad, porque está ahí de hacer un recurso de amparo al constitucional y el siguiente paso que es directamente pedir un indulto cuando lo que debería estar pasando es que mi hijo, que seguramente es una de las personas más bonitas de este planeta, no tendría ni que haber empezado esta tortura física y psicológica, ¿no? A todos los niveles. Una vez que llega la sentencia firme del Supremo, es verdad que
Suena raro, pero suena. El propio Javichu me lo dijo, ¿no? Que al final era una especie de alivio, nos quitábamos una losa de encima porque, bueno, habían rebajado por lo menos la pena, que era algo que no sabíamos si ni siquiera era posible. Bueno, hicieron un engaño porque agruparon las penas. Pero bueno, parecía que ya, bueno, parece que ya se acaba, ¿no? El proceso ya tiene pocas vueltas, ¿no? Ahora estamos muy metidos. Hemos publicado en el Twitter también, que es el de Libertad 6 de Zaragoza, por si queréis entrar. Seguimos pidiéndoos firmas. Vamos a iniciar un crowdfunding porque, por supuesto, hay que pagar muchísimas cosas, entre ellas multas y demás, cosas que además si no se pagan no nos van a permitir beneficios penitenciarios. Vamos a evitar o intentar evitar la entrada en prisión, pero bueno, ya está marcada con fecha y ahora depende de la buena voluntad de la audiencia provincial. Y en estos casos, pues no me siento muy optimista. Es verdad que estoy hasta aquí, que estoy ya está plantado. Lo mejor en todo esto es que, aunque a mi hijo lo han intentado hundir, no lo han conseguido. Sigue más firme que nunca. Está fuerte. Ahora es consciente de lo que le ha tocado. Sabe que es un. O va a ser un preso político que tiene que trabajar si le toca entrar en prisión el tiempo que esté hasta que podamos pedir un segundo grado, pues estar ahí concienciado y seguir en lucha. Y en eso ha estado últimamente, ¿no? Visitando distintas capitales, distintas provincias de España, hablando de su caso y sobre todo avisando, ¿no? Y en eso también quiero sumarme. Si estáis en esta charla, como ya dije también una vez, sois potencialmente represivos, o sea, os pueden potencialmente reprimir, perdón. Hay que empezar a organizar mecanismos, tenemos que empezar a tener recursos reales, tanto padres como hijos, para saber qué hacer cuando sucede algo así, ¿no? Creo que tenemos que empezar todas las fuerzas de izquierdas a entender que no son casos aislados, creo que lo entendemos, pero por eso mismo creo que tenemos que empezar a organizarnos en estrategias que funcionen. O sea, quiero decir, que si una persona es detenida, pueda tener la posibilidad de un teléfono, tan sencillo como eso, y a partir de ahí se inicie una gestión mucho más efectiva que lo que podemos hacer los familiares o los propios detenidos que están en circunstancias nuevas para ellos y que no reaccionamos de la mejor manera, ¿no? Creo que es importante que empecemos a sembrar estas semillitas porque son las que van a poder en un futuro alimentar y sobre todo combatir con fuerza a todos estos extremos que hay tanto en la policía como en la judicatura. Otra cosa, otro gallo hubiese cantado si cuando detienen a mi hijo llama por teléfono y viene un abogado representando una asociación a esa misma comisaría. Estoy convencido de que las cosas hubiesen ido por otro derrotero, ¿no? También si de esa misma forma, en vez de cuatro abogados, creo que fueron, hubiesen ido un solo abogado, los cuatro encausados, ¿no? De la misma manera, si las seis familias hubiésemos estado conscientes de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero no fue así. Y me temo que muchas veces este es el problema. Nos enfrentamos, no solo nosotros, nos enfrentamos a un gran tótem, a un gran poder, y estamos a sus expensas. O sea, nosotros sabemos que detrás nos habéis apoyado mucha gente. Y siempre damos las gracias, por supuesto, pero ellos tienen algo que por desgracia nosotros no llegamos. O sea, no existe una judicatura progresista de verdad. De hecho, Jueces para la Democracia ni siquiera se ha puesto en contacto con nosotros todavía. En ningún término, no existe una policía progresista de verdad, ni nada que se parezca. Entonces, contra ellos, en un principio, pareciera que solo tenemos el voto y por desgracia, como vemos también, estos temas siguen estando, bueno, solo tenemos que ver quién es el señor ministro de Justicia, ¿no?
Y estos temas siguen, nos siguen sobrepasando como ciudadanos y es terrible, porque la única libertad, más allá de las cañas que se quiere tomar Ayuso aquí en Madrid, la única libertad que nos puede equiparar a pobres y ricos es que la justicia se someta a todos por igual. Y está claro que este tipo de leyes sobre todo quiere ajusticiar a la gente pobre y sobre todo a la gente de izquierdas. Y sobre todo cuando ves las manifestaciones que han ocurrido ahí mismo en Zaragoza, por ejemplo, de agricultores intentando entrar dentro de la aljafería con una violencia jamás vista en mucho tiempo y que no ha tenido ni una sola denuncia. Y ahí también entra la abogacía del Estado, claro. En fin, no sé cuánto tiempo llevo, creo que llevo mucho. Y no sé, como final deciros que vamos a seguir, que vamos a seguir pidiéndoos el apoyo, que por favor os conectéis con nuestras redes y que compartáis todo lo que podáis para que cuando llegue la posibilidad del indulto, las personas que tengan que tomar la decisión se sientan o tengan la presión popular, que es creo que el único arma que tenemos para ahora mismo, para seguramente no evitar ya la entrada en prisión de Javicho, pero sí que en los próximos casos no se sucedan. Ya, por mi parte no, tampoco quiero extenderme mucho más y hay cosas que me gustaría decir y no puedo, porque seguimos pendientes de muchas cosas y necesitamos el mayor amplio apoyo posible. Pero algún día o las diré o las escribiré. Genial, pues muchas gracias, Francho. Ha sido genial. Y nada, ahora pasamos con la compañera, con Beatriz, para que nos cuente un poco a nivel más judicial y que nos hable un poco sobre la ley Mordaza también. Pero muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre, como comentaba la compañera, es Beatriz Palmés, soy abogada y mediadora, principalmente penalista y laboralista, y ejerzo en Tenerife. Francho, hablábamos el otro día tú y yo brevemente por WhatsApp. Muchas gracias por tu testimonio, que creo que es un testimonio bastante duro. Testimonio de una víctima también, ¿no? De esos hechos que han llevado a tu hijo y a las otras personas a sufrir las consecuencias de esa represión. Muchas veces se nos olvidan los familiares, ¿no? Y personas allegadas como también víctimas de esos delitos o presuntos delitos que se han cometido, ¿no? Y me parece que es muy acertado un apunte que haces, al que me remitiré al final de mi exposición, que intentaré hacer breve, en la que hablaremos un poco de lo que se puede hacer, que tú ya lo adelantabas, ¿no? Ante esta maquinaria, esta estructura muchas veces organizada e históricamente heredada, en la que la represión normalmente suele penalizar más bien a los movimientos de izquierda que a cualquier otro movimiento. Comenzando por mi exposición, y dado que Francho el otro día muy amablemente me remitió las sentencias, quiero hacer un comentario al respecto de la primera sentencia que tienen los seis de Zaragoza, ¿no? En la primera sentencia que tienen, y tal y como nos adelantaba Francho y como muy probablemente conocerán, precisamente Samit, la testifical de la policía, que es una cosa que suele ser habitual, a pesar de que puedan ser víctimas de delito, es un supuesto excepcional en el que se permite que la policía testifique con todas las de la ley, literalmente como testigos, aun cuando son víctimas de delito. La sentencia recoge un párrafo que les leo muy brevemente, que es que se admite, y es así, es doctrina y jurisprudencia sentada del Tribunal Supremo, que cuando las declaraciones de un único testigo, que en este caso fueron los seis policías, no un único testigo, solo esas declaraciones solamente quedarán desvirtuadas en caso de que existan razones objetivas para que se piense que algo de lo que han dicho, o la manera que han dicho, sea manifiestamente contradictorio o detrás de ello haya lo que llamamos un fin espurio,
una motivación oscura, una motivación que lleve a la persona a querer declarar lo que le declara sin que realmente eso sea la verdad. Eso realmente es la manera en la que se examina a cualquier persona que testifica, ¿no? A cualquiera. Claro, evidentemente, como se decía antes, cuando ponemos en manos de agentes de autoridad a los que se les ha dado esa autoridad por parte del Estado, hacer declaraciones que a priori pueden ser objetivas porque están recogidas en un atestado, sin analizar realmente, sin entrar a hacer un análisis profundo y más realista de cuáles son las motivaciones que llevan a estas personas a hacer esas declaraciones, el plato lo tenemos servido, realmente. Luego está el hecho de que el Tribunal Supremo, precisamente cuando recurrimos a otras instancias, nos vamos dando cuenta en el ejercicio, en la práctica, y porque además está dispuesto así por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la manera en la que se articulan los tribunales, los tribunales superiores, aun cuando recurrimos a ellos con determinado fin, como por ejemplo que se analizan algunos de los puntos que se pretenden en esa sentencia, y volveré sobre uno de ellos un poco más adelante, lo tenemos complicado porque no todas esas sedes de tribunales superiores van a permitir que nos revertamos los efectos de lo que pasó en primera instancia. Por ejemplo, me centro, como decía, en la presunción de inocencia. O sea, se supone que todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Literalmente, hasta que se demuestre lo contrario. Para que se desvirtúe ese principio de presunción de inocencia, tienen que haber pruebas y tiene que haber una práctica de la prueba que realmente acredite, pruebe que esa persona ha cometido los hechos de los que ha sido acusado o acusada, no acusada. Pero claro, por más que esto se haya querido llevar al Tribunal Supremo, se haya querido decir lo que bien adelantaba Francho y que es la defensa principal que han tenido la defensa de los seis de Zaragoza, por más que recurramos al Tribunal Supremo para intentar cuestionar o debatir que ha sido el tribunal de origen quien ha entendido mal o quien ha dado por sentado que estas personas no eran inocentes, quien no ha respetado ese principio fundamental del derecho penal, que es la presunción de inocencia, el Tribunal Supremo lo que dice es: yo aquí no puedo entrar a hacer esa valoración, porque esa valoración le tocaba al Tribunal de Primera Instancia. Yo ya no puedo entrar a hacer esa valoración ni contradecir esa valoración. Le tocaba al juez, lo que llamamos el juez a cubo, al que le tocó en su momento, ¿no? Entonces empezamos a ver, en este caso como otros muchos, que nos vamos encontrando con una serie de piedras en el camino, una serie de filtros que no podemos ni siquiera conseguir abordar desde la práctica de la prueba, desde la defensa, cuando nos encontramos con que en primera instancia ya, como decía Francho, se inadmite una prueba, o más bien se considera que esa prueba es completamente inhábil para demostrar el principio de presunción de inocencia. Se los intento explicar de otra manera. Hay una diferencia, pero hay similitudes, ¿no?, entre la ley Mordaza, la que sustituye a la ley Corcuera, que viene a ser incluso casi que peor, pero que realmente la ley Mordaza lo que viene a hacer es recoger lo que venía pasando, ¿no? Cuando se aprueba y entra en vigor la ley Mordaza, ¿no?, nos tiramos mucho las manos a la cabeza hablando de ese principio de veracidad, ¿no? El principio de veracidad que establece que cualquier cosa que recoja un agente de la autoridad en su acta de retención, estamos hablando en este momento de cuestiones administrativas, ¿no?, de cuando vamos a una manifestación y vamos y nos retienen para identificarnos y ahí, pues bueno, se levanta un acta y nos terminan multando, ¿no? Eso es lo que se hace a través de la ley Mordaza, eso es derecho administrativo, ¿no?, realmente. Pues claro, ahí la ley Mordaza recoge ese llamado principio de veracidad que ya se les atribuía a la policía. No es algo que la ley Mordaza viniera a hacer de nuevo, eso es una cosa que incluso la gente que tiene unos cuantos años más que yo y que algunas de nosotros y nosotros de esta mesa saben perfectamente que ya venía pasando. Principio de veracidad. Ese es el principio de veracidad de la policía, ¿no? Claro, la ley Mordaza establece que todo aquello que se recoja por parte de los agentes de la autoridad en el acta de retención o cuando te hacen un cacheo, ¿no?, y te cogen alguna cosilla, algo que se pueda considerar un arma, un porro, lo que sea, pues se va a dar por sentado de que lo que ha dicho el agente de la autoridad y la manera en la que tú te has comportado según el agente de la autoridad que se recoge en ese acta tiene ese principio, ¿no? Esto es diferente realmente, aunque no es tan diferente en la práctica, a lo que suele pasar con los atestados policiales. O sea, el atestado podría ser igualmente... El atestado es un documento que se elabora con la finalidad de que se recoja cualquier actuación policial que tiene que haberse elaborado, que se elaboró para que se levantara esta causa, ¿no? Claro, nos solemos encontrar en la práctica judicial
que precisamente el atestado que recoge ese relato de lo que presuntamente ha sucedido tiene ese principio de veracidad y además tiene el doble filo de que habitualmente inicia una investigación o inicia una causa judicial. Es decir, levanta un proceso de investigación, un proceso de encauzamiento, por decirlo de alguna manera, frente a una persona que presuntamente ha cometido algo, porque tiene ese principio de veracidad. Pero el truco y al mismo tiempo la trampa está en que no se le puede dotar de veracidad absoluta en primera instancia al atestado. Es decir, lo que nos dice la normativa y lo que nos dice precisamente el Tribunal Supremo cuando dice, oiga, usted, aquí no estamos dando por sentado que lo que dijo la policía sea completamente verdad, usted tiene derecho a combatirlo, a contradecirlo, con algo que a mí me sirva, con algo que ese juez de primera instancia diga era válido para contradecir ese atestado. Es decir, el atestado levanta la acusación, pero no es necesariamente el elemento que mantiene esa acusación. Con lo cual, aquí nos encontramos en una situación en la que, dándose esa construcción inicial en la que se levanta una investigación a través de un atestado que recoge que estos seis chicos y otras cuantas personas más cometieron unos hechos determinados que han terminado como han terminado en su condena, en el tipo de condena que además nos ha comentado Francho ya, que se ha venido dando, ¿no? Y con todas las pesquisas posteriores, nos encontramos con que ese atestado sí se intentó combatir, con una prueba que, a priori, y que incluso pasando unos filtros técnicos importantes, sí acreditaba suficientemente, a nuestro juicio evidentemente y al juicio de la defensa, que esas personas no habían estado allí y no se tuvo en cuenta. Es decir, si realmente al final comparamos este caso con otros muchos de los que hablaré, incluso algún caso de aquí, nos damos cuenta de que el motivo por el que estos chicos están ahora mismo, han sido condenados, se encuentra en el criterio interpretativo que ha tenido una persona a la que se le ha dado la autoridad de interpretar así, que es el juez de instancia. Finalmente es así. Podría haberlo interpretado de otra manera. Podría haberse dado de otra manera. No es simplemente la normativa. Es la normativa, es la estructura judicial que sostiene que esto se pueda dar de esta manera y es evidentemente el criterio, muy probablemente sesgado, de las personas que deciden con respecto a aquello que consideren que es válido o no válido como prueba, ¿no? Esto es realmente complicado porque luego nos encontramos, aunque a lo mejor no es así, en muy pocas ocasiones, pero nos hace sentir en una situación, como decía antes también Francho, de indefensión total y absoluta, porque no sabes realmente a qué te estás enfrentando hasta que realmente la persona que enjuicia y que decide desvela cuáles son las motivaciones, que tampoco se desvelan. O sea, muchas veces lo que hacemos es elucubrar y decir, muy probablemente esta persona pensará así o asado, porque ha tomado esta decisión o ha tomado esta. Pero eso no son cuestiones que objetivamente se recojan en sentencia. No son cuestiones que objetivamente podamos, se desprendan de una sentencia. Lo que sí vemos es que hay un cúmulo de situaciones, un cúmulo de casos, un cúmulo de atestados, un cúmulo de situaciones de represión, que al final terminan dando siempre el mismo resultado. Entonces, la lógica nos lleva a pensar, esto es represión. Y esta persona ha actuado así muy probablemente por sus creencias. Porque podría haber actuado de otra manera. Y eso es lo cierto. En este caso se podría haber actuado de otra manera. Casos, ejemplos similares. Les quiero poner el caso de Alberto y de Andrés, que tiene muchísimas similitudes. En este caso yo me encargué de la defensa de los dos. Andrés y Alberto fueron los dos chicos que fueron represaliados a las afueras del campus de Guajara, de la universidad, en el año 2020, el 3 de diciembre de 2020, cuando se estaba celebrando el congreso, famoso congreso de turismo y seguridad ciudadana, en el que se estaban llevando a cabo prácticas de tiro, había presencia policial y demás, ¿no? Un caso muy similar a pequeña escala debido a las dimensiones que tiene el tema y salvando las enormes diferencias que pueda tener, ¿no? En el que a estos dos chicos finalmente se les detiene y se les acusa, en primera instancia, para utilizar el término un poco más coloquial, de haber cometido un delito de atentado contra la autoridad por haberles lanzado unas piedras que se habían guardado en los bolsillos. Para que ustedes se imaginen la seriedad que tenía el atestado, muy bien escrito, evidentemente, describía una situación del todo fantasiosa en la que más de 40 personas encapuchadas habían salido de la Facultad de Bellas Artes
con la clara intención de denostar el principio de autoridad, bueno, una cosa que no veas, ¿no? Luego ves los vídeos y dices, chico, ¿no? Y aparte aportaban, aportaban una prueba al atestado que les prometo que me costó bastante incluso de entender que estuviera allí porque la vi apartada, ¿no? Cuando fui a atenderlos en comisaría, ahora hablo un poco más de eso, ¿no? De la importancia que tiene hacer el trabajo que se hace. La policía había recogido unas piedras del lugar y las había aportado en un sobre como prueba de cargo, ¿no? Como no sé, como el chiste este del come piedras volador o algo así. Es que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? El caso es que, teniendo un poco de conocimiento y hablando el otro día con Francho, leyendo la sentencia, la verdad que a uno se le cae el alma pensando en que Alberto y Andrés están en la calle, por suerte y por muchas otras cosas que se pudieron hacer, y estos chicos no. Pero podrían haber sido Alberto y Andrés, podríamos estar hablando hoy de Alberto y de Andrés como podríamos estar hablando de cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? Debido a la situación que se da, que termina dando lugar a este proceso de investigación y judicial, proceso judicial que termina dando lugar a que los seis de Zaragoza estén en la cárcel, ¿no? También recuerdo el caso de Nahuel, no sé si recuerdan hace unos años cuando ya ETA no era el enemigo principal del Estado y tuvieron que buscar otro que fuera la anarquía, el anarquismo, ¿no? Y empezaron a hacer, bueno, se dieron una serie de operaciones, que fueron las operaciones Pandora y Piñata, Piñata 1, Piñata 2 y Pandora, ¿no? Y luego hubo una que se quedó como un poco descolgada, pero que al final forma parte del mismo contexto, que es muy importante el contexto en el que se producen este tipo de situaciones. Hubo una operación en la que se investigó a un grupo de chicos y de chicas muy jóvenes, que ya les digo, podríamos haber sido cualquiera de nosotros, ustedes mismos en este momento, porque eran straight edge y veganos. Que esto ya es el colmo del colmo, es decir, o sea, es que ya esto es ridiculizar lo ridículo, ¿no? Se les encontró como prueba de cargo para levantar esa acusación una bandera, unos clips, unos fanzines, que no ha tenido fanzines en su casa, de carácter político, y un bote con un líquido peligroso, que luego resultó ser líquido de, no de chucrut, pero de esto que se hacen para que fermenta, ¿no? Esto que se hace un hongo como muy grande y tal, ¿no? Pues la policía, dentro de su, como decía antes, dentro de su creencia que estas personas eran auténticos enemigos del Estado, ¿no? Y desarrollando esa labor de la protección del Estado, estaba plenamente convencido de que estas personas eran terroristas y que ese líquido era inflamable y etcétera, ¿no? Aparte de que, bueno, insisto, esas mismas pruebas que se utilizaron en ese atestado se podrían recabar en esta charla que estamos teniendo aquí. Que es lo realmente ridículo, las pruebas que se utilizaron de cargo para acusar a estas personas y que terminaron conllevando el ingreso en prisión preventiva de uno de ellos, de Nahuel, durante 16 meses que estuvo en prisión y salió en 2018, podrían ser recabadas aquí. Es realmente ridículo, ¿no?, lo que pasa con estos chicos. Lo mismo en el caso de Nahuel, en el caso de los seis de Zaragoza, en el caso de Andrés y Alberto, se levanta un atestado donde una persona determinada, un grupo de personas que además tienen atribuida una función labor. En el caso, evidentemente, de Andrés y de Alberto, y en el caso de los seis de Zaragoza, hay una diferencia importante con el de Nahuel, es que esos agentes de la autoridad resultan dañados. Es decir, son víctimas directas del delito. En el caso de Nahuel, estaban ejerciendo su función de la autoridad, de custodiar los valores fundamentales del Estado y todas estas cosas, ¿no?, que se supone que hacen. En el caso de Andrés, Alberto y de los seis de Zaragoza, no. En el caso de estos chicos, ellos... Esos policías que levantan ese atestado fueron dañados directamente. ¿Cómo es posible que estos chicos hayan terminado en la cárcel? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es estructura, un patrón estructural que reprime sistemáticamente de manera habitual y continuada desde mucho antes de que tuviéramos la presunta democracia a las ideologías que subvierten el orden, vamos a llamarlo constitucional, digo constitucional porque desde el año 2015 también se reformó el concepto de terrorismo y el concepto de terrorismo ha pasado a ser la subversión de cualquier idea del Estado, o sea que cualquiera de todos nosotros y nosotras podríamos llegar a ser entendidos como terroristas, porque todo esto pasa en el 2015, insisto, es un momento contextual muy importante y todo lo que se ha venido derivando después, donde no podemos ignorar que evidentemente el ejercicio del derecho a manifestación y la opinión en determinados espacios y sobre todo en la calle, siempre y cuando subvierta no ya el orden constitucional ni la estructura judicial, sino ciertas ideas que de alguna manera o de la otra terminan defendiendo esas estructuras,
que son las ideas fascistas y es el poder organizado, punitivo y constantemente aplicado de manera completamente desproporcionada a las personas que queremos ejercer nuestra libertad. No podemos ignorar todo eso, no podemos ignorar que se reprime la rebeldía, como decía antes Francho. Ahí tenemos los antecedentes más inmediatos de todo esto que está pasando con esas manifestaciones de carácter fascista. Ojo, que yo coincido con el motivo de la manifestación, no coincido con las personas, muchas de las personas que se manifiestan, con todo este tema del campo y con las anteriores, de todo lo que pasó, ¿no?, en Madrid, todos esos movimientos tremendamente radicalizados de carácter fascista, con simbología y cánticos y actitudes completamente violentas. ¿Dónde están las represiones de esos movimientos? ¿Dónde están los procedimientos judiciales de esa rebeldía expresada en la calle? ¿Por qué no hay represión a ese tipo de rebeldía y violencia? ¿Y por qué sí lo hay del otro lado? Insisto, estructura y mantenimiento del poder. Y contra eso, aparte de evidentemente tener en cuenta que es el tablero donde estamos jugando, lo que podemos hacer es prevención. Sé que queda un poco estéril, no me extiendo más. Prevención es, como decía antes Francho, antes de ir a una acción, a una manifestación, antes de organizarnos, de que nos podamos organizar, porque ya estamos organizados y organizadas. Prevención, información, tener siempre claro qué es lo que puede pasar y tener siempre claro si nos vamos a meter en algún jaleo o podemos terminar metidos en un jaleo, que la asistencia jurídica de una persona que pueda entender realmente lo que te ha llevado a estar en ese lugar, es fundamental. Tener el teléfono de una persona que te pueda asistir en ese momento, si consideramos que sabemos que muchas veces vamos a una manifestación, una concentración, y dices, mira, aquí seguramente va a haber jarana, ¿no? O no, la va a haber. Pero si somos personas que estamos movilizadas y que tenemos la intención de seguir manifestándonos en la calle, sabiendo que esto es estructural y que nuestro movimiento puede ser precisamente protegernos, no intentar cambiarlo de origen y de base, aunque yo creo firmemente que se puede, protegernos, prevenirnos e informarnos. Esto sí lo podemos hacer. Esto sí lo podemos hacer. En el caso de Andrés Alberto, la diferencia que hubo con el caso de los chicos de Zaragoza fueron un cúmulo de circunstancias y un cúmulo de contradicciones, y también la jueza de instrucción y también la jueza del penal, que sí nos permitió que se presentaran y se visionaran los vídeos, que evidentemente malentendidos hubieran llevado a otra conclusión. Ese fue el cúmulo de circunstancias que terminó dando lugar a que Andrés y Alberto hoy estén en la calle. Ya les digo, mi total, evidentemente, solidaridad con la causa, con los 6 de Zaragoza, y por supuesto mi total solidaridad con cualquier persona que sea reprimida por manifestar sus ideas y por contravenir aquello que realmente es el auténtico peligro, que son las ideas fascistas que a día de hoy tenemos muy claro que partidos están encarnando como Vox. Nada más. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención y pasamos con Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Víctor, miembro del Secretariado Confederal Insular por el Sindical Canaria y llevo el área de la Secretaría de Movimientos Sociales. Como tal, pues me han hecho la invitación esta para venir aquí a la radio de San Borondón para poner mi punto de vista. Pero visto las intervenciones anteriores, que han sido abrumadoras y la verdad que muy, muy cultivantes, pues me han quitado parte de la intervención que yo tenía, pues venía más o menos a hablar del fascismo y de lo que hay detrás de este desgraciado hecho que les ha pasado a estos pobres muchachos. Pues iba más bien por ahí, porque el tema del fascismo es lo que está justamente detrás de todo esto, y sobre todo el lanzar el mensaje a la calle de que si te manifiestas en contra de nosotros, lo que va a continuación es esto. Entonces, como todo en la vida, aquella frase tan célebre de aquellos polvos, estos lodos, pues España es una construcción, digamos que es como un edificio en el cual sus cimientos pues comienza como comenzaron, a través de un apaño. No fue ni transición democrática ni fue nada parecido, fue un apañito que se hizo para que estas
la justicia, la policía y el poder económico franquista se bañara en el Jordán de la democracia, no fue para otra cosa. Entonces, hasta de esos tiempos, hasta ahora, hemos llegado aquí con esta, con este germen que nos ha traído más bien oscuridad y represión a lo que piensa diferente, como es la gente de nosotros, como la gente de izquierda, el sindicalismo sobre todo, que es el que yo represento, pues hemos llegado como hemos llegado y pasan todo este tipo de cosas. Y lo peor que yo veo de esta situación, desde mi punto de vista, que la mayoría de la gente y de los trabajadores ven en el fascismo como si fuera una cosa del pasado, una cosa de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis o del franquismo. No, no, el fascismo es una cosa actual y ha cogido un empoderamiento a nivel mundial en los últimos 10 años que ha sido una cosa como si, vamos, como si volaran Bolsonaro, Milei, Trump, Marine Le Pen, Abascal. Tenemos una serie de locos, porque no se le puede llamar de otra cosa sino locos, que no, que representan una amplia cantidad de personas que representan ellos como políticos entre comillas. Y aquí estamos ante esta situación de personas que han sido reprimidas por el sistema fascista y va a ser eso una tónica general continua, una tónica general continua y duradera si no nos planteamos manifestarnos cuando haya que manifestarse en contra de sus actitudes y en contra de sus políticas. Y seguirán, van a seguir, pero seguro. Entonces, el poder que tiene esta gente para poder seguir y para poder seguir ejecutando todo este tipo de acciones, José de Zaragoza, Alberto Rodríguez, los titiriteros, Pablo Hassel, hay una serie de personas detrás de esto ya que han ido sufriendo estas represiones del fascismo, que si no hacemos nada o no nos planteamos de que esto es real, el fascismo en el mundo es real, pues llegaremos un momento en que movernos o discutir o esta simple reunión que tengamos nosotros aquí en libertad, porque no nos engañemos, en España los que son perseguidos son los demócratas. En un país democrático los perseguidos somos los demócratas y la gente de izquierda por el fascismo, por la ley Mordaza, por la ley de X que hay en cantidad de artículos dentro del Código Penal. Entonces, claro, después tienen el otro poder detrás, que es terrible también porque es el poder de convicción a las masas sociales y a las masas obreras, que es el poder de los medios de comunicación, pagados por ellos mismos, por el fascismo. Hablo de las tres medias, estas plataformas enormes que hay trabajando día y noche para blanquear sus discursos, sus políticas, sus acciones, incluso hasta sus hechos, como es el tema de los 6 de Zaragoza, o lo de Alberto Rodríguez, o lo de Andrés. Todo eso es justificado para convencer a lo que es el ciudadano de que lo que han hecho está bien hecho, y si lo hicieron por algo, algo hicieron, y es lo que te vende la gente en la calle, no es otra cosa. Es terrible, porque claro, y después hay un asunto que a mí como sindicalista me duele y me escuece un montón, porque yo tengo a trabajadores en mi empresa y en un montón de empresas en la cual yo me muevo, que dice, macho, que digas que eres votante de Vox cuando cobras 1.000 euros al mes y no llegas a fin de mes, y cuando te ponen algo por la tele, que no tengas un pensamiento crítico o una visión diferente, ver la situación de un prisma diferente. Por ejemplo, a lo que le ha pasado a los 6 de Zaragoza, es terrible, es terrible. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que la gran mayoría del trabajador y del ciudadano, el tema capitalista y el tema de la política fascista la tienen metida hasta los tuétanos. Y es como aquella película de Matrix, que se ponía Morfeo delante con una pastilla azul y una roja. Pues da la sensación esa de que nos vamos a tener que poner, aquellos que tenemos la mente liberada, ponernos delante de estas personas, que son muchísimas, y decirle, mira,
hay dos vidas. Una es la que te cuentan y otra es la que te está pasando y no te estás dando cuenta. Entonces, claro, es complicado. Ahora mismo hay una amplia maquinaria diabólica trabajando día y noche en contra de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de vivir o de nuestra forma de tener una democracia más activa, más participativa, día y noche trabajando en contra de eso. Entonces, ¿que va a ser complicado? Por supuesto que va a ser complicado, pero el trabajo tiene que ser como un trabajo de hormiguitas, día a día, persona por persona. Aquella que piense diferente o que comparta esos criterios o esas políticas o esos pensamientos fascistas, llevarlo a la convicción de que tiene que caminar por otros derroteros, porque es la única manera de que estas cosas de los seis de Zaragoza, de lo de Pablo Alberto Rodríguez, no vuelvan a pasar, que seguirán pasando, pero intentar que sea menos posible. Entonces, claro, tenemos unos jueces, una policía que trabaja para este sistema, que un jueves estaban, esto es gracioso, pero un jueves estaban dictaminando en los tribunales de orden público sentencias de muerte y el viernes estaban dictaminando sentencias de democracia. Y la policía igual. Muchos dirán, pero ya esos jueces ya son ni siquiera están. Pero es que crean cantera. Crean cantera. Yo he oído chavales de 25, 30 años decirme a mí rojo de mierda o viva Franco. Y ni siquiera estuvieron en aquella época. O sea que es terrible, es terrible. Entonces, yo creo que para ir finalizando, pues como digo, me he quedado sin argumento con la abrumadora intervención que han tenido ustedes, pues que hay que movilizarnos y hay que ir a las movilizaciones, hay que ir a las manifestaciones, hay que asistir, hay que tener un pensamiento crítico ante esta barbarie, porque es una barbarie, aunque vuelvo a repetirme, hay muchísima gente que ni siquiera la ve, pero existe. Y nada, este ha sido mi breve intervención y espero que haya sido lo más fructífera posible. Pues muchas gracias, Víctor. Y ahora, por último, pasamos con la intervención de Ancor. Bueno, muchas gracias, Natalia, y a los compañeros también. A mí me ha pasado un poco lo mismo que a Víctor. Me han pisado ligeramente, pero bueno, lo han explicado mejor de lo que lo habría hecho yo, seguramente. Pero tengo algunas otras cosas que decir. Bueno, sabemos que ahora cuatro jóvenes van a entrar a la cárcel por haber asistido a una manifestación antifascista, como explicó la compañera Natalia. Bueno, fueron procesados por estar en el meeting de Vox, hubo altercados con la policía y demás. Esta sentencia de 4 años y 9 meses, completamente desmedida. Bueno, durante este tiempo se ha levantado un movimiento de solidaridad bastante grande, centrado en su absolución, en demostrar su inocencia, que yo creo que ha quedado más que demostrada hoy aquí, con la explicación que han dado tanto Francho, el padre de Javichu, llevo toda la semana cometiendo el mismo error, el padre de Javichu, la compañera Bea. Pero bueno, tras esta sentencia se sigue luchando por su libertad a día de hoy, con un caso que ya se ha explicado bastante bien, gracias a Francho, a Bea y a Víctor, que lo han explicado bastante bien, y a Natalia, que ha dado este un poco contexto histórico de cuál ha sido la situación. Desde anticapitalistas creemos que, bueno, creemos no, estamos convencidos y convencidas de que manifestarse contra la extrema derecha no es un delito, que no debe ser un delito y que nadie debería sufrir prisión por ello. Pero también vemos que ha quedado claro que en este país es un delito. Tenemos claro que ser demócrata significa estar en contra del fascismo y combatir su discurso de odio y su ataque a los derechos y a las libertades. Que ser antifascista no es otra cosa que luchar por la libertad. En anticapitalistas somos anticapitalistas, antifascistas y antirracistas. Creemos que todas tenemos que estar alerta ante la grave amenaza permanente que supone a los derechos sociales, a los civiles y a las libertades que perpetra el fascismo y la extrema derecha siempre que tiene oportunidad. Como por ejemplo hemos visto con la pérdida del derecho al aborto en Estados Unidos recientemente, por poner un ejemplo, que ni siquiera es de España, pero ha sido bastante internacional. Esas mujeres tenían todo el derecho a tomar decisiones
tenían el derecho constitucional de tomar esas decisiones y lo perdieron. Lo perdieron por el ascenso del fascismo en su país. La lucha contra el fascismo es una lucha por las libertades. Ahora es el caso de estos 6 chicos de Zaragoza que sufren las condenas máximas, como explicó Francho, sin ningún tipo de pruebas, como ya han explicado hoy aquí, pero esto no es un caso aislado, como han comentado también las compañeras. Hay miles y miles de casos. El caso de Adri de Badalona, que lo comentaba Francho, el caso de los sindicalistas Andrés Bódalo y Óscar Reina del SAT, el caso Raval, los 6 sindicalistas de Sison, los chicos de Altsasu, Gamonal, Pablo Hasél, que lo hemos comentado todos, pero miles más que, vamos, no caben en esta lista. Porque si no me podría pasar 20 minutos exclusivamente diciendo nombres de casos. Todo esto está englobado, como ha explicado muy bien Víctor, en una estrategia para el blanqueamiento de la extrema derecha por parte de estos grandes medios que son la fuente de información de la gran mayoría de las personas de este país, si es que siquiera ven las noticias, porque mucha gente que se entera de las noticias por las cuentas de Instagram, de Vox, de PP y de esta clase de partidos exclusivamente. En un contexto reaccionario a nivel internacional, las ideas de extrema derecha han seguido avanzando y cada vez se recurre más al lawfare y a las cloacas del Estado para reprimir los movimientos antifascistas y de los colectivos sociales, con condenas que se han podido llevar a cabo gracias a la aplicación de leyes como la ley Mordaza, que es una ley que viola normativas europeas, como ya explicó Francho, y los derechos más esenciales de las clases populares. El PSOE lleva años y años, desde que yo tengo memoria, prometiendo la derogación de la ley Mordaza, asegurando que está con nosotras en la lucha contra los abusos policiales y los abusos judiciales, que está con nosotras por la libertad del pueblo y sus derechos. Y sin embargo, en este caso de los 6 de Zaragoza, vemos muy claramente sus mentiras, su hipocresía y su ineptitud. A estos compañeros se les aplicó esa ley que Sánchez había prometido derogar y que sigue activa. Gracias a esa ley, estos compañeros van a entrar a prisión. Si la ley Mordaza hubiera sido derogada, no habrían podido ser detenidos simplemente porque tenían pintas de punky. Y si hubiera sido derogada, no se les habría imputado, ni se les habrían puesto estos 4 años y estos 9 meses de prisión, simplemente porque había 6 policías que decían que estaban allí. Cuando la policía cargó contra los manifestantes en aquel enero de 2019, lo que dejó claro fue una cosa, y es que ser antifascista es también ser un enemigo del cuerpo de policía de este país. Un cuerpo que está minado de fascistas, como explicó Francho, por ejemplo, poniendo el ejemplo de esta persona que lleva una riñonera con un símbolo fascista. Y igual que está de minado fascista el cuerpo de policía, lo está el ejército español y lo está el sistema judicial, donde los partidos de extrema derecha como PP y Vox tienen una representación altísima. Tienen una fuerza y controlan a los jueces directamente. Cuando el régimen de 78 se estableció, yo no estaba vivo, obviamente, pero sí sé que se mantuvieron intactos los poderes de los aparatos provenientes de la dictadura. Sé que se mantuvieron las mismas fuerzas armadas, el mismo cuerpo de policía y la misma judicatura, como ha explicado Víctor. En lugar de limpiar los órganos del Estado de fascismo, que es lo que se tendría que haber hecho, lo que se hizo fue aceptar a los fascistas dentro de este nuevo régimen, darles la posibilidad de formar parte y de seguir existiendo. Un régimen, este del 78, que no ha hecho sino dar problemas, con una constitución que ha servido como traba perfecta y constante en el terreno de la lucha social, en el terreno de las luchas de las clases populares por su igualdad de derechos. Esto se vio, por ejemplo, muy claramente hace no tanto, en la crisis en Cataluña, con el famoso barco Piolín, que se mandó lleno de policías uniformados, que tenían carta blanca para actuar, prácticamente como si fueran un ejército invasor. Cómo se usaba el artículo 155 para imponer las decisiones de un gobierno centralista y autoritario por encima del derecho a la soberanía y al autogobierno del pueblo catalán. Y la reciente ley de amnistía, que deja fuera a muchísimas víctimas de los abusos sufridos durante este periodo. Libera a un pequeño grupo, porque el objetivo del gobierno del PSOE no es enmendar los errores de los gobiernos anteriores. El objetivo es aprovechar al movimiento catalán para presentarse ellos como un gobierno conciliador mientras mantienen al movimiento de autodeterminación catalana encerrado, censurado y lo van sepultando. Por eso no se ha admitido una ley de amnistía más amplia. Desde anticapitalistas
hemos defendido y seguimos defendiendo que una ley de amnistía de verdad debería de plantearse la posibilidad de extenderla a activistas que se limitaron a ejercer derechos fundamentales como el derecho a manifestación y a la expresión, o bien de la lucha social y sindical, y en concreto a las personas afectadas por esta Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que el nombre tiene tela, conocida como Ley Mordaza, como es el caso de los 6 de Zaragoza, que deberían entrar dentro de esta ley de amnistía y no van a entrar. Una constitución que fuera verdaderamente democrática, que implicase a las clases populares en la toma de decisiones, en lugar de crear una clase política que ignora al pueblo durante 4 años hasta las próximas elecciones, esa constitución no permitiría la existencia de una ley como la que han explicado las compañeras aquí hoy. En un estado democrático, Habichu no entraría a prisión, porque en un estado democrático, luchar contra el fascismo no estaría penado. Y en España no está penado, por lo menos no directamente, pero si entrecerramos los ojos y leemos entre líneas, vemos la verdad. Y la verdad es que la creación de la ley Mordaza otorgó a estos grupos fascistas integrados en los órganos del Estado la herramienta perfecta para iniciar una caza de brujas contra las movilizaciones populares, una caza de brujas aún más brutal que la que llevaban ejerciendo con anterioridad. Se les dotó de todos los recursos necesarios para poder incriminar a personas inocentes, para realizar detenciones ilegales basadas en apariencia física, y por último, para encarcelarlos de manera absolutamente inmoral, como le ha pasado a los 6 de Zaragoza. Por un único delito, ser de izquierda. Porque no nos engañemos, ese fue el delito que cometió Habichu aquel día. La ley Mordaza, como ya han explicado las compañeras, no se aplica a la derecha política. No se aplica a detener a los militantes de Vox por las agresiones diarias que cometen contra personas vulnerables como mujeres, migrantes o compañeras del colectivo LGTBIQ+, o por las manifestaciones ilegales que convocaron durante la crisis de la COVID-19. No, la ley Mordaza es una ley antiizquierda, es una ley que busca destruir la capacidad y la voluntad del pueblo por enfrentarse contra las injusticias, una ley que busca eliminar la presencia de la reivindicación y de los colectivos sociales. Como comentaba Víctor, desde Donald Trump, pasando por Bolsonaro, por Milei, por toda esta gente, incluso Abascal y sus seguidores de Vox, estamos asistiendo a la capacidad del fascismo de actuar en las instituciones con total impunidad. Esto ha sido gracias a una enorme represión, por lo menos en España, que lleva siendo ejercida desde los inicios de esta mal llamada democracia, por partidos que se autodenominan de izquierdas y de derechas sin ningún tipo de contemplación. Una represión contra los movimientos sociales y las organizaciones políticas que quieren ejercer un cambio real. Un cambio que amenaza con sacar del fango fascista al Estado español. El régimen del 78 permitió que los fascistas, los asesinos y los traidores del último régimen legítimo de España, que era la Segunda República, en vez de ser eliminados de las formas de gobierno, formaran parte de ellos. Permitió que entraran en el entramado político, social, judicial y ejecutivo de ese nuevo sistema que se estaba creando. Estos jóvenes, Habichu y sus compañeros, no van a entrar a prisión por haber lanzado objetos contra la policía, porque de ese cargo, igual que de los otros cargos de los que se les acusan, son inocentes. Van a entrar a prisión para mandar un mensaje. Y es que los que mandan aquí son ellos, y esto es lo que te pasa si les haces frente. Han destrozado la vida de 6 personas, porque 4 van a entrar a prisión, pero los otros 2 que tienen que pagar las multas, también lo tienen que estar pasando fatal. Han destrozado la vida de estas 6 personas, que ahora se enfrentan al pago de estas multas completamente excesivas. Algunos de ellos van a pasar casi 5 años encerrados en un centro que, por mucho que lo digan, no pretende reinsertarlos en ninguna sociedad, sino darles de palos para que aprendan a no volver a alzar la voz frente a los discursos de odio, que no vuelvan a defender ninguno de los derechos que tienen y que ni se les ocurra volver a intentar obtener derechos que no tienen y que se merecen. Pues les ha salido bastante mal la jugada, creo yo. Porque lo único que hemos aprendido es que el cambio hace aún más falta. Habichu lo único que ha aprendido es que va a ser un preso político. Eso es lo que ha dicho su padre hoy. Lo único que han conseguido ha sido unirnos y movilizarnos. Y hacer que sigamos luchando por la libertad de expresión y por el derecho a la manifestación de todas y cada una de las presas políticas de este país, que son muchas más de las que se cree. Al igual que fusilaron a Lorca por rojo y por homosexual, a Habichu se lo llevan a la cárcel por antifascista. Es el mismo modus operandi, con distinto grado, pero el mismo. Un modus operandi que ya existía en la dictadura
y que pasó a formar parte del régimen del 78 cuando se constituyó, desde un inicio. Al igual que lo es la introducción de policías infiltrados con identidades y nombres falsos en los movimientos sociales para intentar buscar posibles delitos, y si no los encuentran, se los pueden inventar, porque como su palabra tiene más valor que la nuestra, siempre se los pueden inventar. Pues buscar estos posibles delitos para poder imputar a todo el colectivo. Como decía antes, esto no es un caso aislado. El movimiento ecologista, por ejemplo, también está siendo fuertemente reprimido. Y también el caso muy conocido de Pablo Hasél, un rapero imputado por cantar sobre el rey. Aunque, como comentaban los compañeros, luego no se imputa a aquellos que levantan el brazo y entonan el cara al sol. Porque el delito en este país no es criticar al jefe del Estado, que la derecha también lo hace últimamente. El delito en este país es ser de izquierda. Los artículos que aportan más veracidad a las palabras de los policías, como explicó Bea, y yo no lo voy a hacer mejor, han sido declarados por la Comisión Venecia, que comentaba Francho, como la Comisión Venecia, por cierto, es una comisión que se asegura del respeto de la Carta de los Derechos Humanos en todo el territorio europeo. Estos artículos han sido declarados como potencialmente represivos. Bueno, ahí tienen la prueba. En esta y en miles de casos más. Un par de policías deciden detener a unos chicos que se están tomando un café porque tienen pintas de punky. Y, pues ya que los detenemos, les cargamos con algo a ver si los rojos se comen un par de años en la cárcel. Pero no necesitan suerte. Porque tienen su palabra, que vale más que la de estos 6 inocentes. Y luego tienen a jueces que no aceptan las cámaras de seguridad que prueban la inocencia de estos chicos. Que no deberían de tener que probar su inocencia, pero tienen que probarla. Esta vez han sido ellos 6, y mañana, como decía Bea, puedo ser yo o cualquiera de las que estamos aquí. Solo hace falta que venga un policía con un poquito de, con perdón de la palabra, mala leche, que se invente una historia, la que él quiera, y te señale con el dedo. Y ya está. La persecución de los movimientos sociales y el antifascismo es una cuestión internacional. La movilización social amplia, feminista, antifascista, antirracista y anticapitalista es absolutamente necesaria frente al avance de la reacción del neoliberalismo. Quiero recordarles cuando, durante las protestas por el asesinato policial George Floyd, Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter que Estados Unidos iba a declarar Antifa como una organización terrorista. En el Estado español también hay determinados grupos ecologistas que salieron en un listado de organizaciones de corte terrorista hecho por un ministro del gobierno español. Porque defender la naturaleza es terrorismo para quienes quieren destruirla. Y defender los derechos es terrorismo para aquellos que nos los quieren quitar. La impunidad con la que actúan algunos grupos de extrema derecha contrasta mucho con la absoluta represión que desde los aparatos estatales se hace a todos los movimientos sociales. La desobediencia civil, la protesta obrera, el antifascismo. Como pudimos ver, por ejemplo, en Cádiz, con las tanquetas enviadas por el gobierno más progresista de la historia. En Anticapitalistas estamos completamente en contra de la represión y por la derogación de la ley Mordaza, ya. Vamos a seguir defendiendo la libertad de los 6 de Zaragoza y de todas las represaliadas sociales y políticos del régimen del 78. Muchas gracias. Vale, pues como comentaba Víctor, han sido unas intervenciones verdaderamente abrumadoras, han sido todas maravillosas, la verdad, y vuelvo a repetir que desde aquí mostramos toda nuestra solidaridad con los 6 de Zaragoza y que vamos a luchar por su libertad y por la libertad de todas las compañeras que han tenido que sufrir por la ley Mordaza y por las que, por desgracia, la seguirán sufriendo. Ahora pasamos al turno de preguntas. O si alguien quiere decir algo, preguntar lo que sea, pues es el momento. En este discurso, como echo de menos abrir horizonte y ver la dinámica que tiene el mundo hacia una conflagración, una radicalización, un fin de
de recorrido económico, en donde el pueblo se le va a controlar, se le va a, y no irte a los pequeños detalles que son títeres al servicio de la gran banca, a los grandes ejércitos y a los grandes servicios de inteligencia que están infiltrados en todas partes y controlan a todo Dios. A ustedes como jóvenes y a los viejos que abran el horizonte, que las sociedades secretas y las que financian están detrás de todos estos movimientos de persecución al pobre y de indefenso ciudadano, y que ustedes como metidos dentro de todo, esa información ya está quien financia y quien, capta jueces políticos y desde la más absoluta, cinismo, no piensen que van a tener humanidad. Si se tienen que fusilar, encarcelar, reprimir, ya lo tienen planeado. Y me refiero a estas pobres personas. Es que esos movimientos no están solo en este país, están a nivel europeo, a nivel con servicios de inteligencia que nos tienen a todos fichados. Les voy a proponer escuchar a todas las personas que quieran hablar y luego ya ustedes cierren libremente en el orden que quieren. A ver si... Yo quiero intervenir para decir que la verdad que me he sentido súper ilustrada por mi compañera Bea, por Francho, por Víctor. Quiero puntualizar que cuando se les llama, lo dijo Víctor, pero como persona que ha tenido problemas de salud mental y demás, creo que son personas muy sanas, no son locos. Cuando se les llama locos, se les intenta exculpar. De hecho, es un motivo para exculpar a alguien que comete un delito, la locura, la falta de sanidad mental. Entonces quiero que no se pierda de vista que esta gente está muy sana y no tiene ningún problema de salud mental, simplemente son gente llena de odio, son fascistas. Y también quería decir que también estoy muy de acuerdo con que hay que movilizarse, que estamos en el objetivo de la policía, pero hay que movilizarse. Yo siempre en mis redes estoy diciendo hay que salir a la calle, hay que salir a la calle. Por ejemplo, el 20 de abril tenemos un compromiso con lo que está sucediendo con el turismo y con la masificación en nuestra isla. Y que tampoco hay que perder de vista la conciencia de clase, porque como hemos perdido el foco y estamos virtiendo la rabia entre nosotros, en vez de dedicarla hacia arriba, nos dedicamos a discutir entre nosotros, que es lo que querían y lo han conseguido. Entonces hay que tener presente la conciencia de clase y que la rabia siempre debe ir para arriba, no entre nosotros. Muchas gracias por las intervenciones. A ver, más intervenciones. Aprovechar. Venga, que se anime esto. Pues muy buen acto, buen acto, unas buenas intervenciones, unas buenas, de conjunto yo creo que el acto, un acto que hace, de apoyo a los compañeros de Zaragoza, de apoyo a la lucha democrática, de apoyo a la lucha antifascista y a la lucha social en general, de apoyo a toda la gente que está siendo perseguida y represaliada en este estado. Y creo que hay que seguir empujando en esa línea. Esto es uno más de los actos que es necesario hacer en este estado para que no vayan a la cárcel, o por lo menos para que tengan que salir, no tardar mucho en salir, los compañeros de los seis de Zaragoza. Aquí llevamos años haciendo este tipo de luchas de defensa, no ya solo en la época de Franco, sino aquí hemos salido a defender a la gente represaliada por no ir a la mili, como fueron la gente que luchaba por la insumisión, que luchaba, y hemos ido en caravanas a esta prisión aquí, a Tenerife 2, es decir, esto ha sido una lucha permanente, la lucha por los derechos civiles, por los derechos democráticos, y que la mejor manera de contrarrestar esto, como se ha dicho por la mesa y se está diciendo por aquí, es seguir empujando la movilización. Una sociedad movilizada, el fascismo tiene poco que hacer. Una sociedad donde el movimiento feminista a nivel mundial saca su fuerza
a nivel de millones en la calle, la lucha contra la guerra, millones en la calle, la lucha antirracista cuando asesinan a George Floyd en Indianápolis. Es decir, todo ese movimiento, el movimiento obrero, es decir, eso es la clave. La clave no es que vayamos cuerpo a cuerpo, aún solamente, que también habrá que hacerlo y también lo hacemos, sino que es la movilización masiva. En ese sentido, una sociedad movilizada, y aquí pues nos empeñamos en que esta sociedad se movilice, como dice la compañera. Hay una lucha ahora mismo a nivel mundial contra la expresión más bárbara y de barbarie del fascismo, que es lo de Palestina. Y ahí estamos a nivel mundial levantando un apoyo solidario frente a estos gobiernos que se apoyan en el fascismo. Es decir, y detrás de esto está el capital, está el capitalismo, que es el que de alguna manera, y los imperialismos, porque hoy sigue habiendo imperialismo, no hay un solo imperialismo, y aquí la pelea sigue estando aquí presente. Entonces, yo animo a que sigamos movilizándonos, que sigamos las convocatorias, las reforcemos, y reforcemos todas las convocatorias progresivas, progresistas, de defensa de la justicia social, de las libertades, y esa no, debe ser la tarea de todos y todas. De alguna manera, pues eso, que de la mesa pues se retome este asunto también. Vamos, que se continúe la línea, porque aquí hemos manifestado una coincidencia bastante grande. Entre otras cosas porque somos los de abajo los que estamos luchando frente a los de arriba. Como decía la compañera y como se ha dicho aquí, nosotros no tenemos que pelear entre ya no el tema de las unidades, sino tenemos que combatir ese espíritu que se intenta instalar en la gente del último contra el penúltimo, ¿no? O del penúltimo, digamos que tú escuchas y vas a la venta o vas, que si le dan más derechos a este. Es decir, la gente, lo que la gente percibe y el discurso que la gente se compra es ese. Lo peor es que ese discurso se lo compra a la izquierda, o la llamada izquierda. La izquierda institucional, de alguna manera, no colabore en ese discurso. Aquí hay que levantar políticas sociales para los de aquí y para los de fuera. Y hay que levantar políticas que agrupen a la gente, y tenemos que unificar todas las luchas en una, porque al fin y al cabo es una lucha sola contra el capitalismo y contra todas las opresiones. ¿Más intervenciones? Sería estupendo aprovechar bien la tarde aportando, que hay mucha materia intelectual. Bueno, se puede repetir, pero yo animo también a que las personas que no han intervenido se animen. Hay gente joven que nos gustaría escucharle su timbre de voz y su mensaje. No les pedí antes que sería bueno, aunque no den el apellido, pero por lo menos el nombre. Yo soy Javier y por no ser nadie estoy en el ojo, en el punto de mira del Estado, por no ser nadie. A ver si no miremos el síntoma de estos chicos, sino miremos en general que tenemos un Estado que obedece directrices donde los pueblos, donde los ciudadanos estamos controlados y mandan controlarlos. O sea, esos síntomas que un día le pasa a uno, a otro, es que tenemos que corregir los aparatos de defensa. Juez independiente, policía independiente, que no tengamos un servicio secreto ni operaciones de eso, de persecución o de poner cebo, y total, que luego están dirigidos desde fuera, desde Alemania, o desde, hay que dar represalia, y lo más peor es que no es que un mínimo de Estado democrático, sino que vamos hacia un Estado controlador, represor, y a una guerra pueblo contra pueblo. O sea, que tenemos que ponernos las pilas. Estos pobres chicos es una muestra de lo que ocurre en general en Sudamérica, con ejércitos que fusilan poblados. Estos son los gobiernos que tenemos. Y como jóvenes, y como intelectuales, y como no habéis hecho nada. Y yo creo que todo es como que se dice, fachada. Fachada de buenos modos, pero detrás la misma crueldad.
José. Si no, pues en la primera fila no hay nadie que quiera aportar o preguntar. A ver si. Sí, un segundín. Profesional, de formación profesional. Una buena asistencia letrada en estos momentos. Porque dijiste que ibas a mencionar, Bea, el tema de clave a la hora de una buena defensa de, en estos casos, de estos chicos. Y no sé si lo, no sé si lo llegaste a mencionar por encima o no, pero me gustaría también una buena compañera letrada, profesional, creo que también es clave. Por ejemplo, se ve también en el tema de los cayucos y creo que es fundamental también aquí. Entonces, si quieres dar algunas pinceladas, yo te lo agradecería como, como compañera. Yo creo que cualquiera, como somos target al final, pues, y yo me manifiesto mucho, he ido 3 veces a lo de Palestina y voy a seguir saliendo todas las veces que haga falta y en la lucha feminista y tal. Que por cierto, que me llama la atención la cantidad de dispositivos policiales que se desplazan para, la, por ejemplo, la manifestación feminista y no se desplazan para reprimir cánticos anticonstitucionales. Pero bueno, eso es otra historia. A mí me gustaría, bueno, darle las gracias primero a los ponentes. Ha sido bastante interesante, la verdad. Sobre todo también un poco por cuestión profesional, creo que la intervención de Beatriz en este caso por compartir profesión con ella. A mí me gustaría preguntar, en primer lugar, si se ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay recursos, vale. Eso en primer lugar, porque yo creo que bueno, que Europa al final es igual que como comentas con el tema de la llegada y con de todo este proceso migratorio, al final Europa es la que pues pone en su sitio, como quien dice, y manda a parar ciertas pues sentencias que salen del Tribunal Supremo, que ya sabemos, como bien han comentado los compañeros, que provienen de donde provienen y tienen los apellidos que tienen. Pero a la vez, por otro lado, ya saliendo un poco de lo jurídico, si más en el ámbito político, coincido con los ánimos que tienen todas las compañeras, compañeros, compañeras y demás, pero sí que creo que hay una realidad, que es que a pesar que nosotros tengamos ánimo, hay una oleada reaccionaria y una batalla cultural que estamos perdiendo por goleada. Es decir, como comentabas, los medios de comunicación, la financiación que tienen, etcétera. Yo me sumo también a participar, pero no sé hasta qué punto participar a veces es suficiente o es el camino. Y siento ser pesimista, pero es que se nota que no hay una conciencia de clase. La realidad es que la gente hoy en día no tiene conciencia de clase y que un camarero, pues lo que desea o lo que quiere y lo que ve deseable es tener una camiseta de Guess o un bolso de Bimba y Lola o cosas así, ¿no? Es decir, entonces, un poco reflexionar sobre esa situación que es bastante notable y cómo podemos combatirla. Porque creo que la gente está desclasada a día de hoy y es una cuestión más que evidente. Y nada, no mucho más, no voy a seguir más. Pues entonces que la mesa tome la palabra los minutos que sean necesarios. Bueno, con respecto a la pregunta que han formulado de las claves para una buena defensa, sí, efectivamente no me extendí en su momento porque ya era hablar demasiado, pero sí reseñar 2 puntos en cuestión, ¿no? La primera era a respecto de la asistencia particular o privada que tú puedes recibir, no me extendí. La primera es el tema de la prevención, ¿no? Y el tema de tener conciencia y aceptar que estamos jugando en un terreno en el que sabemos que estructuralmente pasa lo que pasa, ¿no? Y que en cualquier momento podemos ser, como dices tú, un target, ¿no? Un objetivo. No lo digo, evidentemente no lo digo desde el pesimismo. Para mí es lo contrario. Para mí lo digo desde un auto de poder personal de voy a saber cómo tengo que defenderme cuando llegue a pasar esto. Porque al final todos y todas sabemos cómo estamos haciendo según qué cosas tan... Y insisto, que parece que estoy hablando de aquí una gran cosa, cosas tan banales que se están convirtiendo en cosas tan banales a día de hoy, como manifestarse
sabemos lo que hay, ¿no? No lo digo desde el punto de vista pesimista, de nos va a pasar esto, no, no es. Ármate de herramientas para cuando te pase, si te llega a pasar, ¿no? O si ves a otra persona que le pueda estar pasando, si puedas ayudar, ¿no? Entonces, desde ahí planteaba la prevención y la información. Hay muchísimos materiales en internet, hay, y me consta porque se han hecho y he participado en algunas y probablemente se vuelvan a hacer, charlas de herramientas legales para actuar frente a según qué situaciones, materiales de todo tipo, repartidos en colectivos, materiales autogestionados por colectivos, incluso algunos de los que están aquí presentes. O sea, la información está, ¿no? No les voy a decir que se lean al Código Penal, que es un poco así como el código de circulación básico para la vida, ¿no? Que uno, ya les digo que cuando vas ejerciendo te vas dando cuenta de cosas que dices, wow, esto lo hice yo, y ni siquiera sabía que era un delito, ¿no? No les voy a decir que se pongan a leer el Código Penal, porque es un pelmazo, eso es así, pero sí hay materiales, hay información que te puede ayudar a entender situaciones básicas, ejercicios de derechos. Al final eso es autogestionarse, ¿no? Y defenderse. No hay nada mejor ni más bonito que autogestionarse en ese sentido también, ¿no? Y aprender a defenderse también en el ámbito jurídico, en lo básico, hasta donde uno pueda llegar, ¿no? Hay situaciones en las que uno pues ya está un poco mejor acompañado o acompañada, acompañade, y ahí es donde evidentemente pues entramos muchas veces los letrados o letradas, que podemos asesorar a las personas y acompañarlas en situaciones tan sensibles como una detención, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, es fundamental. Yo no me he visto nunca detenida, por suerte, más por una cuestión de suerte que otra cuestión. Para mí es fundamental porque lo aprendí así, además de un referente muy importante para muchas de las personas que están aquí, para los movimientos sociales. Para mí, cuando yo estaba en las manifestaciones o por fuera de la comisaría esperando a saber qué iba a pasar con la persona que estaba adentro, era fundamental que llegara una persona tan cercana y tan maravillosa como Alicia Mújica. Que uno pudiera saber que esa letrada que iba a entrar tenía la capacidad de gestionar la situación como se iba a gestionar dentro, de darle tranquilidad a esas personas que están siendo detenidas y que están retenidas ahí, vete tú a saber cuánto tiempo, y salir y poder hablar con las personas que estábamos fuera y transmitirnos y trasladarnos todo su amor, apoyo y cariño, ¿no? Eso, evidentemente, al margen de la diligencia que se pueda tener en lo que es la actuación de la detención. Eso es fundamental también. Yo, evidentemente, doy por sentado que todos los letrados y letradas que actuamos tenemos esa diligencia para saber qué recomendar. Habitualmente se suele recomendar no declarar, porque muchas veces en la policía, dentro de lo que son las, a pesar de que tenemos derecho a ello, no se nos permite ver las actuaciones. A mí no se me permite, cuando yo voy a hacer una actuación letrada en un detenido o detenida, no se me permite ver los autos. Deberían al menos facilitarme un documento con los elementos esenciales de la detención. No lo hacen. Entonces, habitualmente solemos recomendar, y se los adelanto desde ya, solemos recomendar a muchas personas que no declaren. Pero también hay que irse a sede judicial, es decir, salimos de la policía, con las relaciones que haya que tener con los agentes de autoridad dentro de la comisaría, que insisto, es un espacio de represión, el espacio también condiciona la manera en la que se dan las comunicaciones y la manera que te comunicas. Yo, por suerte, no he tenido ningún altercado porque hay que saber manejar muy bien las herramientas de la comunicación y la negociación. Y luego pues te remites a la sede judicial, ¿no? Y ahí tres cuartos de lo mismo. Tienes que saber qué le vas a recomendar a la persona con la que estás tratando. Para eso, más allá de la profesionalidad, que insisto, doy por sentado que todos los letrados y letradas la tenemos, tiene que haber comprensión. Tiene que haber comprensión. Tiene que haber, desde mi punto de vista, espíritu crítico con respecto a lo que ha pasado, ¿no? Para saber cómo ponerte en el lugar de la persona que lo ha vivido, ¿no? Y para eso hay que tener, pues lo he dicho, quizás una cierta afinidad, quizás una cierta apertura mental para poder ponerte en el lugar de ese chico, chica o chique que a lo mejor ha cometido unos hechos que tú, si leyeras en el periódico, te pueden parecer que son del todo verídicos, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos realmente, ¿no? Que ya les digo, lo puede hacer cualquier letrado o letrada. Mi recomendación, más allá de esto que estoy diciendo, cuando no nos sintamos a gusto con un letrado o letrada, cámbienlo. Es así de sencillo. Cuando vamos a un profesional de otro tipo que no nos gusta cómo nos ha atendido, no volvemos. Cuando vamos a un profesional o una profesional, una persona profesional que nos atiende por algo y no nos termina de convencer, no nos quedamos con esa persona. En el turno de oficio es posible, si nos van a atender de oficio, eso es posible. He visto a personas que no tenían ni la mitad de información que tenemos nosotros y nosotras de cómo defendernos, que han parado un juicio
porque han dicho no, estoy conforme, no me siento a gusto, que es el marcador principal, con la persona que me ha asistido de turno de oficio, no ha tenido tiempo. Claro, el tiempo es un factor fundamental. Ojo, cuidado con el tiempo, que muchas veces nos vemos con personas que asistimos en situaciones realmente complejas porque no tenemos tiempo para poder profundizar con la persona, ¿no? El tiempo y las circunstancias, ya les digo. La manera en la que se desarrollaron las, por ejemplo, las declaraciones de Alberto y de Andrés fueron bastante curiosas en medio de un montón de broncas y con un montón de personas estando por fuera, ¿no? Como suele ser habitual cuando hay personas detenidas por motivos políticos e ideológicos. Para mí todas las presas y los presos son políticos. Entonces me parece que es fundamental tener eso en cuenta, ¿no? Una persona afín, si puede ser, una persona que también tenga la capacidad de darle tranquilidad a las personas que estén fuera, porque al margen de lo jurídico habrá que organizarse para dar cabida y acoger esa detención, y una persona que evidentemente tenga, si es posible, pues delicadeza para poder hablar también con los familiares y allegados que están siendo también víctimas, ¿no?, de esa situación de represión, que no pueden contactar a priori con la persona que está dentro, ¿no? Entonces, insisto, elegir e informarse y asesorarse, dejándose guiar por todos esos principios básicos que yo creo que son los que nos encarnan realmente. Una breve intervención a la compañera que decía de que teníamos que movilizarnos, y es verdad que tenemos que movilizarnos, pero también tenemos que hacer la labor de desconexión, que la nombraba antes, que la gran mayoría de la gente ha comprado el relato de la ultraderecha en España y en el mundo. Para eso tiene el arma perfecta de los medios de comunicación. Sabemos lo que hay en los medios de comunicación y quién los emite. Ana Rosa, Eduardo Ginda, Francisco Marbuenda, Alfonso Rojo, todos esos son lacayos del poder y van a defender el poder, cueste lo que cueste. Entonces, claro, la labor nuestra es conexión. Lo mismo que estamos diciendo aquí en estos micrófonos para la ciudadanía que nos está oyendo y para nosotros, es en el día a día, en la calle, en nuestro familiar, en nuestro amigo. Oye, hay que mirar las cosas de este lado. Porque otra cosa muy peligrosa que hoy en día ostenta gran parte de la ciudadanía, clase trabajadora y demás, es la despolitización de las personas. Mucha gente le pregunta, te acercas a él y le preguntas, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Y ni siquiera saben decirte eso. Yo ejerzo el voto cada 4 años y a mí no me cuentes ni me pidas más nada. O no vota, exactamente, con la abstención que está habiendo. Entonces, claro, el despolitizar la ciudadanía es parte de la estrategia del sistema. Individualizar a la persona, que no piense colectivamente como estamos pensando aquí y viendo dónde están los errores y las soluciones. Esa es la estrategia maléfica de la ultraderecha y transmitida y metida dentro de nuestras mentes a través de los medios de comunicación. Entonces, claro, entonces hay personas que antiguamente, hace como 30, 40 años atrás, pues te preocupabas por tu vecino. Si tú eras profesor y yo era albañil, yo iba a arreglar tu casa y tú venías a darle clase a mi hijo. El sistema en sí, la comunidad, el sistema en sí se ha dedicado a romper eso. No interesa que tú y yo hablemos y nos reunamos. Lo que interesa es que tú vayas, trabajas, te metas en tu casa, pagues tus impuestos y no pienses en nada más. Déjanos a nosotros el organizar el país y el forrarnos, porque lo que es el forrarnos, ya la gente se asoma a la tele y ve a estos sinvergüenzas forrándose, Ayuso, el caso Gürtel, el caso Lezo, etcétera, 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 se están forrando y la gente no dice nada, no sale a la calle. Ahora, aquí viene el quid de la cuestión. Llega la selección española y gana el Mundial y hay 30.000 personas en la Plaza de España tirándose de cabeza dentro del charco. ¿Te das cuenta? Así está la sociedad hoy en día. Entonces, la labor nuestra tiene que ser una labor de desconexión, de enseñar a la gente y orientarla por otro derrotero y decir, mira, no es esto la verdad absoluta. Mira por aquí, para que veas que por aquí hay otra cosa y seguramente va a cuadrar con tu manera de pensar y tu inteligencia, seguramente. Nada más. Bueno, lo mío va a ser una intervención cortita también. Sobre lo que comentaba la compañera de que no son locos, estoy muy de acuerdo y lo quiero recalcar.
los fascistas, los supremacistas, la extrema derecha, no son locos. Ningún loco llega tan lejos como llegó Mussolini, como llegó Hitler, como ha llegado Abascal o como ha llegado Trump. Los locos no llegan tan lejos. Son personas que saben perfectamente lo que están haciendo. Un ejemplo muy bueno es este libro tan conocido de Hannah Arendt, La banalidad del mal, sobre el juicio de Adolf Eichmann, uno de los responsables del genocidio nazi. No son locos. Netanyahu no es un loco. Si Netanyahu estuviera loco, no estaría haciendo lo que está haciendo, porque no habría llegado a donde está. Quiero recalcar eso, es muy importante. El peligro de esa gente es que no son locos. Otro compañero comentaba que no hay conciencia de clases, ¿no? Que ponía el ejemplo de un camarero que a lo mejor solo quiere pues, tener un... Sí, por poner... sí, pero por poner un ejemplo, ¿no? Vale, yo creo que tiene razón en eso. Eso es uno de los, en mi opinión personal, uno de los mayores errores de Marx, es pensar que la conciencia de clase es algo global. Que la clase oprimida sabe que está oprimida. Hay un montón de personas que están oprimidas y no lo saben. La gente... ¿Cuántas veces en una cena de Navidad o en una cena familiar se sienta el típico familiar que es votante de Vox o del PP y suelta la burrada de no, es que vienen aquí en patera para cobrar la paguita y él cobra el sueldo mínimo? ¿Sabes quién está cobrando tus paguitas? Amancio Ortega está cobrando tus paguitas, ¿eh? Que luego te tira 4 cochinos euros para poner no sé qué herramienta en un hospital y parece que es un santo. Amancio Ortega es el que está cobrando la paguita. Abascal es el que está cobrando la paguita. Que no ha trabajado un día de su vida, Abascal. 90.000 pavos. Esa es la gente que está cobrando esas paguitas. Yo creo que el trabajo principal es la educación. La conciencia de clase se crea de una manera muy sencilla, que es viendo a alguien de tu misma clase estando concienciado. Cuando... y esto es un sentimiento muy general y que entiendo perfectamente, el pensar que la lucha social no llega a nada. El pensar que yendo a las manifestaciones de Palestina no se va a parar el genocidio. El pensar que con ir al 8M no vamos a conseguir nada. Que ahora, el 14 de abril, no se va a conseguir una república. Yo entiendo ese sentimiento, pero es muy equivocado. Porque eso es un sentimiento que es circular, es la pescadilla que se muerde la cola. Vas a la manifestación sin ningún tipo de voluntad de hacer el cambio. Es que ir a la manifestación no es suficiente. Es que el cambio se hace, como comentaba el compañero Víctor, día a día. Día a día tú haces el cambio. Cuando tu jefe quiere que trabajes en tu hora de descanso y le dices que no, y te plantas y vas a hablar con el sindicato y le pones una denuncia por abuso, cuando apoyas al compañero que está poniendo esa denuncia, cuando crees a esta chica que denuncia a su pareja por malos tratos o por violación, ahí es cuando hacemos el cambio. Todos los días. Y eso solo se consigue de una manera, organizándonos. Y sobre todo entendiendo que las luchas sociales son internacionales. No existen luchas que sean pequeñas. Todas las luchas son internacionales. Si la lucha de Palestina solo la hacen los palestinos, por ejemplo, se acabó. Y eso queda muy bien demostrado en el caso de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam no la ganó el Vietcong porque el Vietcong fuera superior militarmente a Estados Unidos. La ganó el Vietcong porque la población estadounidense estaba tan harta de que se utilizara a los negros como una vanguardia, como fuego, como carne de cañón para morir, de que se utilizara a las clases obreras, de todo el dinero que se estaba malgastando, de todos los jóvenes que estaban muriendo, se creó un nivel de disrupción tan grande en la sociedad norteamericana que tuvieron que retirar las tropas. Así fue como se ganó la guerra de Vietnam. Y así es como se puede ganar el genocidio. Provocando una disrupción, obligando al gobierno a cortar esas relaciones. Y quería también comentar otra cosa que comentaba el compañero que intervino dos veces. Javier, dijiste que yo creo que aquí a nadie se le escapa que estos gobiernos y estas personas, obviamente detrás, tienen todo un entramado económico, capitalista, de control. Esto no es ninguna cosa nueva. Las grandes fortunas siempre han tenido el control de todo. Estas democracias son democracias pues porque a ellos les dejan. Igual que cuando Estados Unidos coge y de repente, ay, este país democrático latinoamericano está siendo un poquito socialista y meten una dictadura. Y de hecho Estados Unidos tiene denuncias en la Corte Internacional que se niega a aceptar. Y como se niega a aceptar, pues no tiene que hacer nada.
Porque como Estados Unidos controla el mundo, ¿y por qué controla el mundo? Porque deja que sus ricos hagan lo que quieran. Ese es el tema. ¿Cómo se consigue evitar a esta gente? Pues obligándoles a pagar los impuestos apropiados, quitándoles lo que tienen y no se merecen. Porque ese es el tema, que tienen mucho más de lo que necesitan. ¿Por qué? ¿Cómo necesita Amancio Ortega o Abascal, como comentaba el compañero, cobrar? ¿Qué clase de persona necesita cobrar 90.000 euros? ¿Para qué? ¿Qué necesita? No lo necesitan. Es una locura. Bueno, no es una locura. Ese es el problema. Y estoy muy de acuerdo con que se ha comprado el relato de la ultraderecha. Completamente. La gente tiene más miedo de que venga una persona huyendo de Senegal, de una situación horrible, a venir aquí a trabajar en el trabajo más precario que ningún español quiere coger. Porque ese es el tema. Que es que dicen, no, nos vienen a quitar los empleos. ¿Qué empleos? Si trabajan el turno de noche de una gasolinera en el barrio más peligroso de toda Barcelona porque nadie más lo quiere y se ven obligados a cogerlo. ¿Qué empleo te están quitando? ¿Tú lo quieres? Cógelo. Ah, luego no lo quieren trabajar. Tienen más miedo de eso que de la realidad. Tienen más miedo de que venga una persona a cobrar, bueno, a cobrar, a recibir una ayuda mínima, porque si ustedes han pasado por el campamento de las raíces, ya me dirán qué gasto indecente de dinero se está metiendo en el campamento de las raíces. Que da vergüenza verlo. Por Dios, esa gente está pasando un infierno viviendo ahí. Yo tengo una amiga que está trabajando ahí ahora y es una locura. Es una auténtica barbaridad cómo está viviendo esa gente y todavía se quejan, que es lo que me fascina. Y sobre el tema de la despolitización que comentaba el compañero, yo creo que es porque la gente, sin darse cuenta, está cansada de un sistema que no funciona, que no le ha reportado nada. Que lo que ha hecho ha sido abusar, 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 coger, y como comentaba yo antes, crear una clase política que se dedica a gobernar y a alienarnos de la toma de decisiones. Ya no formamos parte de la toma de decisiones, porque la aplicación del artículo 155, por ejemplo, ¿quién tomó la decisión de aplicarlo? Yo no la tomé. Mis padres tampoco la tomaron. Nadie tomó esa decisión. No se permitió a los catalanes tomar esa decisión. No se nos permite tomar decisiones ya. Vivimos en una oligarquía. Es en la que vivimos. Se crea una casta, se crea una serie, una familia, que el padre era policía, el hijo ahora es juez, luego, régimen del 78, sigue siendo juez, tiene un hijo que se mete a juez, y si no, el abuelo era guardia civil, el hijo será policía nacional, y así seguimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas ideas, esa visión fascista, esa visión del control, de que hay personas que valen menos, de que hay derechos que no hace falta respetarlos, se mantiene. Y eso, yo creo que es un trabajo muy duro, pero que la solución es bien sencilla, que es organizarnos y luchar en contra. Y se hace día a día. Y se hace, como comentaba el compañero Manuel, reforzando todas las convocatorias que podamos, estando informadas, saliéndonos de un círculo que solo nos da las noticias que a ellos les interesan y como a ellos les interesan. Porque yo no he visto cuáles han sido las noticias de grandes medios sobre los 6 de Zaragoza, pero estoy seguro de que los ponen de terrorista para arriba, ¿verdad? Cogen y cogen una foto de uno que a lo mejor tiene una cresta y una chaqueta de cuero y ya, ¡ah! El radical este, el bestia, el animal. Seguramente. Igual que hacen con todos. Porque es eso, es lo que comentaba. Ahora aquí en este país, ser ecologista es terrorismo. Y como comentaba la compañera Bea, pues claro, yo que tengo en mi casa una constitución chiquitita y tengo artículos tachados y artículos reescritos y todo eso, pues eso es terrorismo, ¿no? Porque va en contra de la constitución. Porque hablo en contra de la constitución. ¿Cómo podemos decir que vivimos en un estado de derecho y en un país democrático si tenemos un sistema así? Si tenemos una policía que se dedica a parar al 80% siendo marroquíes, africanos, asiáticos. Si tenemos una policía que claramente tiene esa visión, una policía que a mí me mira mal en las manifestaciones porque llevo un mohicano, que ya me ha pasado. ¿A ustedes les parece normal? Es una situación que es intolerable. Y para eso tenemos que organizarnos. El activismo activo
del día a día, de estar siempre informadas, esa es la solución a estos problemas. Y con esa, con ese activismo es con lo que podemos empezar a educar a las personas que no tienen conciencia de clases porque están completamente alienadas por el sistema. Y nada, por último, darle muchísimas gracias a Radio San Borondón por prestarnos el espacio. Y mucho ánimo a los 6 de Zaragoza, todo lo que necesiten, que vamos a estar con ellos y que la lucha continúa.
dile que ni un momento desde que el lado nos separó no se me aparta del pensamiento ni se me borra del corazón. Dile a mi amada cuánto sufrí, que no